Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a este webinar. Recordarles que es un webinar organizado por la Regional Santander de la AMSI. El día de hoy se tendrá como tema las últimas tendencias en estrategias ventilatorias para el paciente crítico. Y hoy nos acompañan dos conferencistas. Ellas son Joana Hurtado, ella es terapeuta respiratoria, especialista en gerencia hospitalaria, al igual que es especialista en terapia respiratoria en el paciente crítico y es miembro de la AMSI. Y la otra conferencista es Carmen Chica, fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, magíster en microbiología y es nuestra vocal nacional de las terapias AMSI. Quiero recordarles o comentarles más bien que las preguntas las vamos a realizar al final de cada conferencia. Tendrán una duración de 15 minutos y las preguntas las pueden ir dejando por el chat para que cada una de las conferencistas las vaya respondiendo. Muy buenas noches a todos. Me voy a permitir entonces compartir pantalla. De antemano les agradezco su interés y su disposición por estar compartiendo este espacio que ha generado la AMSI, que sin duda es el camino correcto para que vayamos generando un lenguaje común en pro del mejor desenlace para nuestros pacientes. Tal y como lo hemos programado en la reunión, desarrollaremos durante los próximos minutos algunos aspectos relevantes del hoy por hoy en relación al soporte respiratorio no invasivo como coadyuvante en el destete difícil de la ventilación mecánica y establecer con base en lo que se plantea en la literatura actual y en los desarrollos biotecnológicos del soporte respiratorio no invasivo, cómo podemos generar unas mejores intervenciones en nuestros pacientes. Antes de empezar a profundidad la revisión, declaro mi conflicto de interés, ya que hago parte de Fisher & Paykel Healthcare. Dentro de los puntos clave que vamos a desarrollar, hablaremos o recordaremos algunos conceptos básicos de la liberación de la ventilación mecánica. Abordaremos los conceptos actuales sobre la categorización de los pacientes en extubación de alto riesgo versus bajo riesgo. Luego hablaremos del planteamiento del soporte no invasivo transicional, la evidencia que hay actualmente en relación a estas intervenciones. Y por último, plantearemos lo que sería una propuesta terapéutica para la intervención en estos pacientes. Dentro de los antecedentes en la revisión de este tema, nosotros tenemos que recordar que una de las cosas más importantes o uno de los procesos más importantes que nosotros desarrollamos en la unidad de cuidados intensivos es el soporte ventilatorio, dado que es una terapia que se cataloga como soporte vital, pero que también está definida como la terapia más antifisiológica que nosotros empleamos dentro del cuidado intensivo, que sin duda salva vidas, por supuesto, pero que tiene unas implicaciones que no solamente se asocian al planteamiento propio de la terapia, sino que al cambiar toda la dinámica de la respiración espontánea, pues nos aboca o nos invita o nos obliga más bien a repensar cómo vamos a administrar este tipo de terapia. Recordemos también que un gran componente dentro de esta ventilación mecánica es el periodo de destete o el periodo de tiempo que nosotros empleamos para lograr una liberación exitosa y que muchas veces este periodo de destete claramente se define o más bien se direcciona de acuerdo al tipo de unidad de cuidados intensivos que tengamos, al tipo de tecnologías que nosotros tengamos, a los profesionales que hagan parte del equipo interdisciplinario y, por supuesto, a la dotación del personal y a la estructura de la UCI en la cual nos encontremos. Y adicionalmente, un tercer factor es entender que independientemente de la patología de base, el desarrollo que el paciente tenga durante la fase aguda crítica de su enfermedad nos puede llevar a presentar unas u otras deficiencias que en determinado momento pueden complicarnos o complejizarnos el proceso de destete. Teniendo en cuenta estos tres elementos, nosotros tenemos que pensar cuáles son esos datos relevantes que hoy conocemos respecto al destete o la liberación o el weaning, todos sinónimos que encontramos en la literatura. Y dentro de estos aspectos relevantes, debemos destacar que
debemos destacar que la literatura nos dice que en promedio podemos estar alrededor del 40% del tiempo total de la ventilación mecánica empleándolo en lograr una liberación exitosa del paciente. Esto significa que casi la mitad del tiempo, después de que recuperamos al paciente de la fase aguda crítica, nosotros tenemos que invertir todos nuestros esfuerzos en generar un destete de la ventilación que aproxime al paciente a la recuperación del trabajo espontáneo y que además en el momento mismo de la desconexión del ventilador, el paciente sea capaz de sostener este trabajo espontáneo sin el mucho o poco soporte que le estuviese dando el ventilador. En este concepto, existen múltiples incertidumbres cuando intentamos describir cuál es el momento exacto del inicio del destete. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando hacemos discusiones de expertos o cuando hacemos las discusiones dentro de la UCI, siempre hacemos la misma pregunta, ¿cuándo empieza el destete o cuándo empieza la liberación de la ventilación mecánica? De manera retórica, todos podemos contestar que inicia en el momento mismo de la intubación, porque cuando decidimos instaurar la ventilación mecánica invasiva, todos ya estamos pensando en cuáles son esas condiciones que debo generar en el paciente para empezar a disminuir parámetros. Sin embargo, más allá de esta respuesta teórica, el momento exacto, práctico, en el que nosotros decimos, ok, ya empecé la liberación o ya empecé el descenso de parámetros, puede variar tanto como nosotros podemos manejar dinámicamente la ventilación mecánica. Por lo tanto, más allá de la discusión, entre comillas, filosófica de cuándo es ese momento, nosotros desde lo práctico en la UCI lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el paciente está ventilado, pasamos de un soporte total e iniciamos un soporte parcial, independientemente de la modalidad ventilatoria que nosotros tengamos, ese descenso o esa capacidad que le vamos dando al paciente de intervenir en parte de ese trabajo espontáneo es el momento real en el que estamos hablando de destete o que estamos hablando de la liberación. Y para poder pensar en este momento real en el que le doy participación al paciente en el trabajo espontáneo, nosotros debemos tener en cuenta varias premisas importantes hoy en la ventilación mecánica moderna. Y la primera de ellas es que generar esfuerzos que acorten el periodo de destete, que sean periodos óptimos, es decir, que yo ni me desgaste en un tiempo que no necesito en el destete, pero tampoco acelerar un destete que lo convierta en una extubación insegura, son elementos que nos van a mejorar los desenlaces. Y para poder mejorar esos desenlaces, hablamos de tres factores primordiales que se centran en tres acciones tangibles en el proceso del destete. Uno, tener un control de fármacos a nivel de la sedación y la relajación neuromuscular. Y hablamos de control de fármacos al sugerir que nuestras guías sean claras, tanto en la indicación de inicio, retirada y titulación de estos medicamentos, para prevenir la debilidad muscular y el desacondicionamiento que se instaura en el paciente crítico. Segundo, tenemos que propender porque nuestros protocolos de ventilación mecánica tengan unos cambios oportunos a los modos ventilatorios que permitan la participación del paciente. Y tercero, que nuestras unidades de cuidado intensivo tengan protocolos de destete e incluso si contamos con tecnología de última generación, tengamos protocolos de destete automatizado como los que nos puede ofrecer modalidades ventilatorias como el IntelliVent o el SmartCare, entre otros. Teniendo en cuenta entonces esto, y cuando hablamos de la liberación, es decir, ya no estamos hablando de estas estrategias que nos permiten soportar al paciente de manera total en la fase más crítica y aguda de la enfermedad, sino que ya estamos en el proceso de balancear el trabajo del paciente versus el trabajo del ventilador, tenemos que tener en cuenta que estos procesos de liberación no son iguales en todos los pacientes y que la diferenciación de estos procesos, es decir, que la categorización de los pacientes y la identificación de estas diferencias es responsabilidad del equipo interdisciplinario
y que tiene que tener dos condiciones grandes en cuenta. La primera de ellas es que para categorizar a los pacientes debemos tener en cuenta la gravedad de la enfermedad, el número de comorbilidades que el paciente tiene y qué tipo de UCI está manejando el paciente, así como la indicación que tuvo el paciente de intubación. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra UCI qué tipo de protocolos estamos teniendo para llevar al paciente a una efectiva prueba de respiración espontánea. Y en este sentido, nosotros tenemos tres grandes formas y son los protocolos dirigidos por médicos, los protocolos dirigidos por el cuidador respiratorio y en muchos casos, ahora más comunes que antes, los protocolos automatizados que nos ofrecen algunos ventiladores de quinta generación. Recordemos también que dentro de los antecedentes para entender cómo voy a soportar a mi paciente post-extubación, tenemos que entender que la relación entre la capacidad respiratoria y la carga respiratoria son fundamentales cuando restituyo el trabajo espontáneo al 100%. Esto significa que identificar aquellas condiciones que me pueden comprometer la capacidad respiratoria versus la carga respiratoria son fundamentales para que uno, de manera preventiva, yo pueda instaurar cuál es la mejor intervención de manera profiláctica y dos, que me permita dentro de mi protocolo y la evaluación de mi paciente identificar cuáles van a ser esos aspectos que se constituyen en una alerta para entender que el paciente puede estar yendo hacia un fracaso en el momento de la extubación. Por lo tanto, una evaluación minuciosa de las condiciones basales de este balance antes de extubar al paciente tienen que ser fundamentadas en la categorización que yo le di a mi paciente y así poder tener un protocolo de intervención. Esto que acabo de mencionar se va a definir de manera práctica en dos categorizaciones que nosotros deberíamos de manera rutinaria tener en el paciente al momento de extubar. La primera de ellas es que nosotros siempre, cuando estamos destetando al paciente y cuando estamos llevando al paciente a la fase de prueba de respiración espontánea para la toma de decisiones de extubación, debemos catalogar al paciente tal como desde hace cerca de 15 años fue definido. Esta es una publicación bien importante hecha en el 2007 por el doctor Connors y colaboradores, donde nos dicen, venga, cuando usted esté llegando al final del destete y lleve a su paciente a una prueba de respiración espontánea, identifique si el paciente es de destete simple, si es de destete difícil o si es de destete prolongado. El paciente de destete simple entonces se define como aquel en el que los pacientes tuvieron una extubación exitosa tras el primer intento sin ningún tipo de dificultad, es decir, aquel destete que no supone mayores retos post-extubación. La segunda clasificación es el destete difícil, que se define como aquel destete en el que los pacientes requirieron hasta 3 pruebas de respiración espontánea o hasta 7 días de ventilación mecánica para lograr un destete exitoso. Ya aquí, como su nombre lo indica, esta condición de este tipo de pacientes supone unos retos que se asocian no solamente al desacondicionamiento que pueda llegar a presentar el paciente, sino que también se puede asociar a algunas otras complejidades, como son las lesiones en la vía aérea superior asociadas a una intubación prolongada. Y el tercer tipo de destete es el destete prolongado, que se define en aquellos pacientes que necesitaron al menos 3 intentos para la prueba de respiración espontánea o más de 7 días para lograr un destete efectivo. Esto es una clasificación que nosotros de manera empírica o de manera pragmática la hacemos siempre que nosotros destetamos a un paciente. Sin embargo, nosotros debemos ser muy acuciosos en tener esta categorización de manera rutinaria para que nosotros podamos en nuestros protocolos y en la sinergia que tenemos dentro del equipo interdisciplinario establecer de manera sistemática la forma en que destetamos los pacientes. Aquí me voy a permitir hacer un comentario y es que en muchas de nuestras UCIs aún existen grupos de trabajo en donde extubamos al gusto del consumidor, es decir,
de acuerdo al intensivista que esté de turno y decimos es que al intensivista X le gusta así, pero al intensivista Y le gusta así. Cada vez más este tipo de prácticas se van quedando atrás y vamos dándole paso a la implementación de guías y protocolos unificados a partir de la evidencia que vamos reclutando para cada una de nuestras instituciones. Entonces, una de las primeras invitaciones que hago a partir de la revisión de la literatura es que nos acostumbremos a que siempre clasifiquemos a nuestros pacientes, porque la clasificación nos tiene que llevar a una conducta terapéutica que no debe ser una conducta, una conducta no planeada, sino que debe ser una conducta planificada a partir de la guía de manejo. Y la segunda categorización que debemos hacer de los pacientes es clasificarlos respecto al riesgo de reintubación. Esta es una clasificación un poco más reciente, se planteó aproximadamente hacia el año 2015 o 2016 con algunos de los estudios que más adelante vamos a presentar sobre tipo de soporte respiratorio postextubación, y básicamente es la forma en la que nosotros podemos identificar qué pacientes pueden tener alto riesgo de ser reintubados y qué pacientes pueden tener bajo riesgo. Esta clasificación básicamente se va a derivar en aquellos factores que complejizan el manejo del paciente, como son la edad, la puntuación del Apache, la duración de la intubación, el estado nutricional, el desacondicionamiento que el paciente pueda tener y algunos otros factores que nos permiten identificar qué tipo de paciente estamos teniendo. Para efectos prácticos y puntualmente, los criterios de extubación de bajo riesgo de reintubación básicamente se definen en pacientes menores de 65 años, pacientes que hayan recibido ventilación mecánica por menos de 12 horas, mayor a 12 horas, pero menor a 7 días, que tengan una puntuación de Apache 2 menor a 12 al momento de la extubación, un índice de masa corporal menor a 30, aquellos pacientes que tengan una vía respiratoria libre de obstrucciones, que ya sean por lesiones o patologías previas del paciente o por aquellas lesiones que se instauran secundario a la intubación endotraqueal, aquellos pacientes que tengan un procedimiento de extubación sin complicaciones, que tengan menos de 2 comorbilidades y que claramente tengan una prueba de respiración espontánea óptima. Por el contrario, los pacientes que se consideran de alto riesgo de reintubación son aquellos pacientes mayores de 65 años, aquellos que tengan insuficiencia cardíaca como indicación principal de la ventilación mecánica o en ese episodio de ventilación mecánica. Todos los pacientes con un EPOC de moderado a grave son catalogados como pacientes de alto riesgo de reintubación, pacientes con un Apache 2 al momento de la extubación mayor a 12, pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, todo paciente con obesidad mórbida es un paciente reto de alto riesgo de reintubación, pacientes que tengan problemas de permeabilidad de las vías respiratorias, ya sea por instauración de patologías como el edema laríngeo o pacientes que por el desacondicionamiento a nivel del sistema deglutorio no sean capaces de expectorar o deglutir las secreciones y estas vayan a convertirse en una barrera para sostener la extubación exitosa, pacientes que hayan sido previamente clasificados en destete difícil o prolongado, que tengan más de 2 comorbilidades y que hayan tenido ventilación mecánica prolongada. Porque es importante entonces que nosotros determinemos qué tipo de destete y qué clasificación de riesgo de reintubación tiene el paciente. Básicamente, esta categorización es mandatoria dado que nos debe definir cuál va a ser la intervención al momento de la extubación. Es decir, si nosotros estamos ante un paciente en el que hemos cumplido el protocolo de destete, tenemos predictores de extubación que me favorecen la toma de decisiones de la extubación y que yo categorizo en el riesgo de reintubación, pues esto me tiene que indicar cómo los voy a manejar al momento de quitar el tubo endotraqueal. No es lo mismo extubar un paciente de alto riesgo a una máscara Venturi
que extubar a un paciente de bajo riesgo. Y por lo tanto, si estuviésemos hablando 30 años atrás, donde no teníamos alto flujo o no teníamos ventilación mecánica no invasiva, pues no nos quedaba de otra que extubar, poner un sistema de oxigenoterapia convencional y darle la bendición al paciente. Hoy tenemos un abanico de intervenciones que nos va a permitir plantear intervenciones oportunas, pero sobre todo intervenciones que constituyen una acción profiláctica para evitar la reintubación. En este sentido, hoy por hoy la literatura nos ofrece dos tipos de soporte cuando clasificamos al paciente. Y en este sentido quiero que observemos este diagrama. Si nosotros tenemos un paciente en el cual hemos culminado el proceso de destete, independientemente del tipo de ventilador que tengamos o la modalidad con la que hayamos trabajado al paciente, porque esto sería tema de otra conferencia, cuando llegamos a este punto donde hemos o creemos que hemos culminado este proceso, hacemos una prueba de respiración espontánea que es exitosa, debemos clasificar al paciente en el tipo de destete, evaluar cuáles son esos predictores de extubación que nos van a permitir tomar la decisión y una vez tenemos la extubación de bajo riesgo o alto riesgo clasificada, debemos en este punto plantear cómo vamos a manejar al paciente de manera tal que evitemos la reintubación. Y antes de avanzar en el flujograma, quiero recordar dos puntos en dos publicaciones que tienen casi 20 años de diferencia, y es entender que, si bien se ha sugerido que la ventilación mecánica no invasiva, y en este caso hablemos en general del soporte respiratorio no invasivo, tienen un papel preventivo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de fracaso de extubación, también se ha planteado que este tipo de soporte no invasivo en aquellos pacientes que establecen la insuficiencia postextubación no son seguros. Es decir, que cuando nosotros hablamos de soportar a un paciente postextubación de manera preventiva con un soporte respiratorio no invasivo, probablemente vamos a tener unos desenlaces positivos y vamos a minimizar el riesgo de fracaso y reintubación. Mientras que si yo pienso en estos sistemas de soporte respiratorio no invasivo, en el paciente que ya presenta la insuficiencia postextubación porque no le di ningún tipo de terapia transicional, pues claramente no voy a tener un resultado exitoso y probablemente lo único que pueda hacer con esto es retardar la intubación y empeorar los desenlaces de los pacientes. En este sentido, vamos a ver que hay múltiples literaturas que nos dicen, ¿será que manejo al paciente con oxigenoterapia convencional o con algún tipo de soporte respiratorio? Entonces, como ustedes pueden ver, hay un montón de literatura que ustedes pueden encontrar en las bases de datos y me voy a permitir profundizar en algunas de ellas. El primer estudio que quiero compartir con ustedes es el estudio del doctor Hernández y colaboradores, publicado en el 2016, donde él, a partir de la clasificación de los pacientes de bajo riesgo de reintubación, estableció dos alternativas de manejo para garantizar la extubación exitosa y, por supuesto, disminuir el número de reintubaciones. En este caso, el doctor Hernández tenía dos brazos, terapia de alto flujo versus oxigenoterapia convencional, y como resultados, él evaluó qué tantos pacientes, por un lado, presentaban insuficiencia respiratoria durante el periodo postextubación, y por otro lado, evaluó cuántos de ellos requerían reintubación. En este estudio, él encontró que los pacientes que eran manejados con alto flujo tenían una reducción mucho más importante de la incidencia de insuficiencia respiratoria, 8.3% versus 14.4% en aquellos pacientes que eran manejados con oxigenoterapia convencional post-extubación. Y encontró que la tasa de reintubaciones era solamente del 4.9% de los pacientes versus el 12.2% de los pacientes que eran manejados con oxigenoterapia convencional. Es decir, que en este primer estudio, cuando el doctor Hernández evalúa qué impacto puede tener un sistema transicional de soporte respiratorio no invasivo en la extubación,
pues encuentra que hay mejores desenlaces al implementar el alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional. Sin embargo, aquí estamos hablando del alto flujo como un sistema superior en términos de lo que ofrece en el tipo de soporte comparado con la oxigenoterapia convencional, y dado este planteamiento, posteriormente el mismo grupo de investigadores publica un segundo estudio donde compara el alto flujo ya no con la oxigenoterapia convencional, sino con la ventilación mecánica no invasiva como sistemas inmediatos postextubación para evitar el fracaso de la extubación. Y lo que aquí encuentra el doctor Hernández es que el alto flujo no era inferior a la ventilación mecánica no invasiva y los desenlaces de reintubación eran significativamente similares, encontrando que el alto flujo podía en este momento ser una alternativa comparable con la ventilación mecánica no invasiva. Otro de los estudios publicados por la misma época en el 2015 está el estudio del doctor Estefani y colaboradores, donde él evaluó el alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva. Es un estudio bien importante que incluyó 830 pacientes y que encontró, era un estudio de no inferioridad, donde él encontró que el alto flujo no era inferior a la ventilación mecánica no invasiva en relación a la tasa de reintubación, encontrando también como desenlace secundario que la presentación o la incidencia de insuficiencia respiratoria también era no inferior comparado con la ventilación mecánica no invasiva. Ahí existen otros estudios similares, pero ya para esta época empezamos a ver que hay múltiples metaanálisis y múltiples revisiones sistemáticas publicadas donde se empieza a comparar cuál es el rol que tiene la ventilación mecánica no invasiva versus el alto flujo y el alto flujo versus la oxigenoterapia convencional y la no invasiva para la toma de decisiones. Este es otro estudio que les quería compartir antes de hablar de los metaanálisis. Es un estudio que se publicó el año pasado, donde el objetivo primario era evaluar si la cánula nasal de alto flujo reducía la insuficiencia respiratoria postextubación comparado con la oxigenoterapia convencional. Este es un estudio hecho varios años después de los primeros estudios publicados por el doctor Hernández y por el doctor Estefan, donde ellos encontraban que definitivamente la superioridad del alto flujo permitía plantear esta terapia como una alternativa que disminuyera el fracaso de la reintubación. Sin embargo, ya para el año pasado después del 2018, empiezan a salir diferentes metaanálisis y revisiones sistemáticas. Este es uno de ellos, publicado en el año 2017, donde los autores tenían como objetivo del metaanálisis determinar cuál era la efectividad del alto flujo en comparación con los dos brazos, digamos, tradicionales, que eran la oxigenoterapia convencional versus la ventilación mecánica no invasiva. En este metaanálisis el resultado primario era la tasa de reintubación y los resultados secundarios eran la mortalidad en cuidados intensivos y la duración de la estancia en UCI y la estancia hospitalaria total. ¿Qué fue lo que ellos encontraron entonces respecto al desenlace primario? Fíjense que cuando se comparó la oxigenoterapia convencional con la cánula nasal de alto flujo, se encontraba una inclinación significativa en favor de la utilización del alto flujo por sobre la oxigenoterapia convencional para la disminución de las reintubaciones. Más sin embargo, cuando se analizó el brazo de la ventilación mecánica no invasiva comparada con el alto flujo, realmente no había diferencias significativas, aunque había una ligera tendencia al favorecimiento de la ventilación mecánica no invasiva. En términos generales, la población total mostraba una ligera inclinación hacia el alto flujo, más sin embargo no era una diferencia significativa. Esto ya empieza a mostrar una tendencia importante y es entender que si bien el alto flujo, al tener unos mecanismos de acción diferentes a la oxigenoterapia convencional, pues muestra una superioridad importante para evitar las reintubaciones, pero al ser homólogo o no inferior con las diferencias propias de cada una de las terapias,
parece, o parece no, se presenta como una terapia o una intervención equiparable a la ventilación mecánica no invasiva puntualmente en la tasa de reintubaciones. Cuando se observaron los resultados secundarios como la mortalidad y la estancia en UCI, fíjense que no hay diferencias significativas en ninguna de las dos intervenciones del alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional o del alto flujo comparado con la ventilación mecánica no invasiva, así como la estancia hospitalaria. En conclusión, lo que plantea este primer metaanálisis es que el alto flujo y la la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva claramente son superiores a la oxigenoterapia convencional, pero si desglosamos cada una de las intervenciones, el alto flujo es superior a la oxigenoterapia convencional y es equiparable a la ventilación mecánica no invasiva en términos de la reintubación, más en mortalidad y estancia hospitalaria no tenemos diferencias significativas. Este es otro metaanálisis y una revisión sistemática que se publicó en el 2018, donde el objetivo principal fue evaluar la cánula nasal de alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional y la ventilación mecánica no invasiva. El resultado primario nuevamente era la tasa de reintubación, y aquí en este metaanálisis se incluyeron resultados secundarios como complicaciones, tolerancia y comodidad, tiempo de reintubación, estancia hospitalaria y mortalidad. Sin embargo, la diferencia de este metaanálisis versus el metaanálisis que presenté previamente es que ellos dividieron las poblaciones estudiadas en dos grupos que son muy importantes para nosotros. El grupo de los pacientes en estados posoperatorios versus el grupo de los pacientes críticamente enfermos. Y sí hay una diferencia importante cuando analizan los resultados, dado que en relación a la reintubación, fíjense que en la parte superior de la tabla encontramos la intervención de alto flujo versus oxigenoterapia convencional en el grupo de posoperados. Fíjense cómo hay una tendencia de inclinación hacia la oxigenoterapia convencional, mientras que en este mismo comparativo de intervenciones, cuando hablamos de pacientes críticamente enfermos, hay una diferencia significativa en la reducción de la reintubación con el grupo de alto flujo versus el grupo de oxigenoterapia convencional. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo pacientes de condiciones en las que estoy manejando la extubación en estados posoperatorios, probablemente el uso de la oxigenoterapia convencional sea efectivo y costo efectivo. Mientras que si estoy hablando de la extubación en pacientes críticamente enfermos que han venido recibiendo ventilación mecánica, la superioridad del alto flujo está determinada en menos reintubaciones que en los pacientes de oxigenoterapia convencional. Mientras que complementariamente, cuando se evalúan las dos intervenciones en los dos grupos, pero ya no con la intervención comparada de la oxigenoterapia convencional, sino de la ventilación mecánica no invasiva, encontramos que no hay diferencias significativas ni en la intervención en el grupo de pacientes en posoperatorio, ni en la intervención del grupo de pacientes críticamente enfermos. Es decir, que nuevamente, a pesar de que tenemos dos subgrupos de pacientes, hablamos de la no inferioridad del alto flujo frente a la ventilación mecánica no invasiva para reducir las tasas de reintubación. Este es otro estudio, este ya no es un metaanálisis, este es otro estudio publicado, es un ensayo clínico controlado que se publicó en el 2019, que tenía como objetivo primario determinar si combinar el alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva podía tener desenlaces distintos a la utilización sola del alto flujo. Y este estudio se los quiero compartir porque si bien es un estudio pequeñito que se publicó en el 2019, fíjense que con la pandemia, de manera empírica, muchos grupos de cuidado intensivo tuvieron la estrategia de combinar el alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva. Como les digo, esto ha sido una conducta empírica, no tenemos mayores publicaciones que nos permitan tener una posición, digamos,
reiterativamente científica, pero sí vale la pena mostrarles este estudio porque en este ensayo clínico, que como les digo fue pequeñito, ellos compararon pacientes reintubados en el grupo de alto flujo solo como sistema de soporte postextubación versus la combinación de alto flujo no invasiva, y como resultados secundarios se evaluaron la presencia de insuficiencia respiratoria y las tasas de reintubación hasta el alta de UCI, así como la mortalidad. En este estudio lo que ellos encontraron cuando analizaron la población es que el grupo de pacientes que recibía combinada la terapia, combinada de switch, ¿no? No es que se fuese, se diera en simultáneo, sino que intercalaban no invasiva, alto flujo, no invasiva, versus el grupo que solamente recibió alto flujo. Fíjense que ellos encontraron que había una reducción muy significativa de las reintubaciones, del porcentaje de reintubaciones en el grupo que tenía la terapia combinada. Esto es atractivo, pero también más que respuestas nos da interrogantes importantes, y es la costo-efectividad de este planteamiento terapéutico. Más sin embargo, cuando hicieron los análisis de estos subgrupos y de estos resultados en el estudio, ellos encontraron que el grupo de pacientes que mostraba una disminución de las intubaciones en la terapia combinada eran aquellos pacientes que previo a la extubación tenían algún componente de hipoventilación e hipercapnia. Esto es importante mencionarlo porque es destacable decir que el gol estándar aún hoy sigue siendo la ventilación mecánica no invasiva para el manejo de la falla hipercápnica. Entonces, probablemente en este grupo de pacientes, la contribución que tenía la ventilación mecánica no invasiva en el marco de la hipercapnia podía mejorar esos desenlaces de reintubación. Sin embargo, lo más importante que podemos destacar al analizar este pequeñito estudio, que como les mencioné, tiene múltiples limitaciones, es que probablemente, más allá de entender cuál de las dos terapéuticas puede mejorar el desenlace, es entender que facilitar un sistema transicional de soporte respiratorio no invasivo postextubación sí puede mejorar en términos generales los desenlaces de los pacientes. Este es otro metaanálisis y revisión sistemática publicada el año pasado en Critical Care Medicine. Este estudio tenía como objetivo nuevamente determinar la seguridad y la eficacia del alto flujo en la fase postextubación. Tenía como resultados primarios la reintubación y resultados secundarios la evaluación de insuficiencia respiratoria postextubación, mortalidad, uso de ventilación mecánica no invasiva, estancia hospitalaria en UCI y estancia hospitalaria total, complicaciones y confort o comodidad del paciente durante la terapia. En este metaanálisis, los autores encontraron que cuando se comparaba el alto flujo con la terapia oxigenoterapia convencional, había una disminución significativa de la tasa de reintubación en el grupo de pacientes de la población estudiada, mientras que en la no invasiva nuevamente se replica la tendencia a no encontrar una diferencia significativa que se incline ni por la ventilación mecánica no invasiva ni por la cánula nasal de alto flujo, es decir, que no hay una inferioridad del alto flujo en relación con la, ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, cuando se evalúan otros datos como la mortalidad, fíjense que la comparación entre el alto flujo y la terapia estándar de oxígeno, así como la comparación de la no invasiva con el alto flujo, no tienen diferencias significativas. Es decir, que nuevamente reforzamos el concepto de entender que el alto flujo comparado con la oxigenoterapia convencional es significativamente superior. Más sin embargo, cuando lo comparamos con la ventilación mecánica no invasiva, en términos de reintubaciones, no tenemos diferencias significativas, lo que pone al alto flujo en un escalón similar en el momento de tomar decisiones de cómo vamos a soportar al paciente postextubación. Dentro de los otros resultados evaluados en este metaanálisis,
se observan algunas ventajas del alto flujo sobre la oxigenoterapia convencional, como el disminuir el requerimiento de ventilación no invasiva, disminuir la incidencia de insuficiencia respiratoria postextubación y acortar la duración de la estancia hospitalaria en el marco de un paciente que tolera mejor la terapia. Más sin embargo, cuando lo comparamos con el alto flujo, pues claramente no hubo una diferencia en los efectos de la presencia o no de insuficiencia respiratoria postextubación, pero sí mostró una disminución en la estancia hospitalaria total y en la estancia hospitalaria en la UCI. En conclusión, discúlpenme, me devuelvo en conclusión nuevamente. Hay superioridad del alto flujo versus la oxigenoterapia convencional y, por otro lado, el alto flujo se convierte en un escalón o en una terapéutica que puede tener similar efecto que la ventilación mecánica no invasiva. En términos de esta publicación, básicamente la traje, los invito a que hagan esta lectura, esta revisión narrativa publicada el año pasado por el doctor Roca y colaboradores. Es una publicación muy bonita que habla sobre cuál es el rol o el papel que puede tener el alto flujo en la falla respiratoria e incluye una revisión particular en el periodo postextubación que básicamente recopila lo que hemos venido presentando respecto de cómo es el uso. Y por último, teniendo en cuenta toda esta evidencia que hemos presentado y el entendimiento de qué es destetar a un paciente y qué es clasificarlo en si voy a tener una extubación reto o por el contrario voy a tener una extubación sencilla, básicamente lo que hoy nos dice la literatura es en su unidad de cuidados intensivos, uno establezca un protocolo que lo lleve a la extubación. Y una vez usted complete ese protocolo, clasifique a su paciente respecto al tipo de destete y al tipo de riesgo que tiene y elija previamente cómo va a manejar al paciente. Si usted se encuentra en un paciente en el que no tengo mayores retos o complicaciones supuestas a partir de la evaluación del paciente, pues probablemente la oxigenoterapia convencional sea la mejor alternativa, que además es altamente costoefectiva. Pero si por el contrario yo tengo un paciente en el que puedo tener algún tipo de reto, porque previamente en mi clasificación ya tengo banderas amarillas o banderas rojas que me invitan a estar cuidadosamente proactiva en el manejo del paciente, pues puedo tener la alternativa de la terapia de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva dentro del abanico terapéutico que nosotros podemos tener. ¿Y cómo optimizo entonces este recurso? Lo primero es, si es oxigenoterapia convencional, pues probablemente deba escoger un sistema que me pueda suplir la fracción inspirada de oxígeno que tenía previo a la extubación y por tanto yo pueda darle continuidad a la suplementación de oxígeno, más no estoy pensando en dar ningún tipo de soporte no invasivo. Pero si por el contrario yo estoy hablando de un paciente que requiere algún tipo de soporte no invasivo, pues tengo que tener en cuenta que mi abanico es alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Y en ese abanico, recordemos que dentro de las dos opciones, los elementos que me deben llevar a tomar la decisión son: uno, tener en cuenta que la ventilación mecánica no invasiva hoy por hoy se puede plantear como un facilitador del weaning y extubación, particularmente en los pacientes, uno, que tienen una alta complejidad por las comorbilidades o el deterioro que tiene post el evento agudo que lo ha llevado a la fase crítica, y particularmente los pacientes con EPOC. Hoy por hoy el gol estándar de la extubación de los pacientes con EPOC y que particularmente han sido llevados a ventilación mecánica por una exacerbación, pues son pacientes que de manera rutinaria debemos extubar con ventilación mecánica no invasiva para que tengamos menos fracasos en la extubación y podamos transicionar al paciente a la respiración completamente espontánea. Ahora, si mi paciente no es un paciente que aplica en este grupo donde el gol estándar es la ventilación mecánica no invasiva postextubación, tenemos dos alternativas, que puede ser el alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva. Se sugiere hoy por hoy el alto flujo,
exceptuando los pacientes que mencioné previamente, ya que es una terapia altamente costoefectiva, es fácil de administrar y tiene una alta tolerabilidad del paciente con menores eventos adversos asociados a la interfase. Es decir, que usted puede elegir la el alto flujo por encima de la ventilación mecánica no invasiva, entendiendo que los metaanálisis nos dicen que tienen desenlaces similares ante alta, una alta costo-efectividad y una facilidad de la implementación. Y por último, si nosotros hablamos de soporte respiratorio no invasivo como tratamiento del paciente que ha instaurado insuficiencia respiratoria, pues básicamente la respuesta es no, no de no invasiva y tampoco se ponga a pensar en el alto flujo. Es decir, si usted llevó al paciente a la extubación y no decidió darle un soporte transicional, sino que decidió manejarlo con oxigenoterapia convencional y dentro del periodo subsiguiente a la extubación con oxigenoterapia convencional, su paciente presenta insuficiencia respiratoria aguda, no pierda tiempo ni con alto flujo ni con invasiva, porque probablemente lo que usted va a tener es un fracaso de la terapia de rescate y lo que va a generar es un retraso en la reintubación de ese paciente, empeorando los desenlaces. El único grupo que probablemente pueda tener un efecto positivo con estas terapias de rescate sean los pacientes en posoperatorio de cirugía mayor electiva abdominal o recesión pulmonar, en donde las investigaciones, las publicaciones que tenemos al momento muestran que probablemente sí puedan ser rescatables post presentación de la insuficiencia respiratoria. Esto entonces nos lleva a concluir que si nosotros tenemos todo este abanico terapéutico para tomar las decisiones, primero tomemos decisiones preventivas que me permitan manejar al paciente de manera correcta, evitando la posibilidad de tener fracasos terapéuticos, uno. Dos, que entendamos que no todos los pacientes deben ser llevados al mismo soporte o a la misma suplementación de oxígeno al momento de la extubación, sino que debe ser una decisión individualizada dentro del protocolo, pero individualizada a las condiciones del paciente, que se basan, uno, en el juicio clínico del grupo de cuidado intensivo, dos, a un análisis concienzudo de la evaluación paraclínica, tres, importantísimo, hoy por hoy todos debemos extubar haciendo una evaluación y categorización del riesgo, y por último, pues claramente, implementar las guías y protocolos que tenemos en la UCI, dejar de actuar instintivamente en la toma de decisiones en tiempo real, sino que debemos tener una toma de decisiones preventiva, pensada, evaluada y a partir de la categorización del paciente. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctora. Excelente conferencia y vamos a dar inicio a las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: buenas noches, excelente conferencia. ¿Qué papel juega la traqueostomía en el weaning ventilatorio? Bueno, aquí esa pregunta es bien importante porque cuando nosotros hablamos de traqueostomía en el destete, básicamente lo que hablamos es de un facilitador de la carga del trabajo respiratorio puentear la vía aérea natural. Es decir, muchas veces el paciente está con una carga respiratoria tan alta y una capacidad de trabajo respiratorio tan baja que el solo trabajo impuesto por la resistencia de la vía aérea natural hace que el paciente no sea capaz de sostener el trabajo espontáneo. En ese sentido, la traqueostomía lo que busca es reducir el trabajo impuesto para que el paciente con su capacidad respiratoria sea capaz de sostener el trabajo espontáneo. Por lo tanto, esta traqueostomía, cuando la utilizamos como un facilitador para la extubación, es en el marco de los pacientes normalmente de destete prolongado y que tienen un alto riesgo de reintubación. Entonces, esto, digamos, es el rol.
mas no porque la traqueostomía per se genere un papel de soporte, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de soporte, hablamos es de la administración de algún tipo de terapéutica que subsidie el trabajo respiratorio. Entonces, digamos que esa es la primera diferenciación que tenemos que tener cuando hablamos de traqueostomía como facilitador del destete. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo realizan el descenso del aporte de las cánulas nasales de alto flujo? Es decir, saber si ustedes descienden primero el FiO2 o primero el flujo y cuál es la estrategia de descenso. Bueno, dentro de esta pregunta hay dos cosas que quiero mencionar. Uno, existen múltiples guías ya publicadas de cómo introducir el alto flujo dentro del manejo de la falla respiratoria, es decir, en qué momento plantearlo como la intervención terapéutica y determinación de éxito o fracaso. Y segundo, hablamos de los protocolos de cómo implementar el alto flujo. El protocolo más socializado y creo que más implementado alrededor de las diferentes publicaciones y de manera práctica en las diferentes instituciones hospitalarias es el protocolo de la doctora Isaki, donde publicada en el 2017, donde se plantea que el inicio del destete en alto flujo siempre debe empezar por la FiO2, dado que el flujo se comporta como el parámetro de soporte para el subsidio del trabajo respiratorio. Por lo tanto, en el protocolo de destete usted se debe enfocar inicialmente en el descenso del aporte de oxígeno, mantener flujos altos para sostener el subsidio del trabajo respiratorio y solo cuando usted se encuentre en FiO2 moderadamente bajas, es decir, por debajo de 40% de oxígeno, usted ya puede empezar a disminuir el subsidio mecánico que está dando el flujo al paciente que tiene la cánula de alto flujo. Y cuando usted ya tiene flujos por debajo de 20, aproximándose hacia los 15 o menos litros, ya no estamos hablando de alto flujo. En estos valores ya estamos hablando casi que de oxigenoterapia optimizada, caliente y húmeda, pero ya no estoy dando flujo. Entonces, en conclusión, empiezo con flujo, alcanzo metas de FiO2 igual o menor a 40 y ahí empiezo el destete del flujo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué experiencia se tiene con el uso de adrenalina dentro del alto flujo para manejar el CRUP posextubación? Bueno, tengo que decir que no conozco, infortunadamente no conozco literatura que plantee este tipo de intervenciones combinadas, ¿de acuerdo? Claramente dentro del manejo del CRUP existen algunas tendencias de intervención farmacológica con vasoconstrictores, que más que la adrenalina hablaríamos de la epinefrina racémica como fármaco definido o destinado para el manejo del CRUP, pero no hay estudios que combinen las dos intervenciones, es decir, son dos intervenciones que se pueden dar en simultáneo con objetivos terapéuticos definidos cada uno de ellos, pero no podría hacer ninguna recomendación basada en evidencia que defina una conducta de las dos como intervención estudiada. No sé si me explico. Claro, hay que usar alguna farmacología que es dirigida al manejo del CRUP, y eventualmente puedo tener el alto flujo para subsidiar el trabajo impuesto del CRUP y poder facilitar el trabajo espontáneo. Más no que exista algo que diga que los dos juntos mejoren el desenlace. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿uso de los esteroides en prevención de edema laríngeo como terapia profiláctica para liberación de ventilación mecánica a terapia de alto flujo? Aquí, digamos que voy a dividir la respuesta en dos aspectos. Uno, el uso de corticoides para edema laríngeo está con detractores y con favorecedores y detractores, ¿sí?
Entonces, en esa discusión creo que no me voy a meter, pero claramente cuando nosotros vamos a extubar a un paciente en el que sospechamos hay un alto riesgo de malaríngeo, y en esto tenemos los pacientes que tienen, uno, ventilación mecánica prolongada, dos, intubaciones traumáticas, tres, pacientes que han tenido o han padecido altos periodos de agitación durante la ventilación mecánica, en donde estos periodos de agitación se asociaron a traumatismos de la vía aérea con el tubo endotraqueal, pues son pacientes en los que yo tengo un alto riesgo de malaríngeo o reintubaciones, es el otro que me faltó, pacientes con múltiples reintubaciones. En estos pacientes claramente tenemos que tener intervenciones profilácticas que me ayuden a disminuir el riesgo, y dentro de ellos podría estar planteándose la utilización de corticoides. Entonces, ese es un primer aspecto que debemos tener en cuenta cuando hablamos de una extubación de alto riesgo de reintubación. Y segundo, el otro componente sería usar o no usar alto flujo. En este caso, la alternativa del uso del alto flujo podría favorecer una extubación exitosa en este grupo de pacientes por dos mecanismos. Uno, al proveer alto flujo, podríamos compensar o subsidiar las resistencias aumentadas por la pérdida de la luz de la vía aérea en el escenario del edema. Y dos, otra ganancia que podríamos tener o tenemos con el alto flujo es el acondicionamiento de los gases. Cuando nosotros acondicionamos los gases, minimizamos la fricción del gas medicinal en la vía aérea y por tanto disminuiríamos, digamos, el favorecimiento de las complicaciones asociadas al edema de la mucosa. Estas son dos propuestas que se presentan cuando categorizo al paciente, en el que el uso de los esteroides tiene algún backup en la literatura, mientras que en el alto flujo, si bien no hay estudios propiamente dichos en esta condición de edema laríngeo CRUB, pues sí se podrían plantear algunos de sus efectos terapéuticos en beneficio del manejo de estos pacientes. Muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué modo actual ventilatorio es ideal para el paciente crítico? ¿Controlado por volumen versus controlado por presión? Según las guías actuales, ¿cuál es la mejor recomendación en un contexto de no COVID? Bueno, esta pregunta es bien, bien compleja de contestar porque no existe ninguna publicación que plantee la superioridad de una modalidad ventilatoria sobre otra en el marco de las modalidades ventilatorias modernas. Me explico. Cuando nosotros teníamos pocas modalidades ventilatorias, hay una evidencia que plantea que los modos asistocontrolados por volumen podían llegar a ser superiores que las otras modalidades ventilatorias. Sin embargo, cuando uno revisa la evidencia de estas publicaciones, teníamos una ventilación mecánica de tercera o cuarta generación en donde no se planteaban las modalidades que ya hoy tenemos con las cuartas y quintas generaciones de ventilación mecánica. Entonces, es una pregunta cauciosa porque si estamos hablando de ventiladores que nos ofrecen pocos modos y modalidades ventilatorias, probablemente la recomendación es iniciar con las modalidades por volumen en las que yo pueda evaluar de manera mucho más certera la mecánica ventilatoria para determinar cuál es el paso a seguir. Si yo tengo una distensibilidad y una ventilación dentro de los marcos de la ventilación protectora con las modalidades por volumen, probablemente deba quedarme allí para el manejo del paciente. Pero si en las modalidades por volumen yo no me puedo mantener dentro de parámetros protectores porque tengo una mecánica ventilatoria altamente afectada y con parámetros muy bizarros dentro de su medición, pues probablemente deba transicionar al paciente a una modalidad por presión. Esto entonces lo que me va a decir es que debo individualizar la ventilación mecánica
a partir de la evaluación de cada paciente en el momento en el que voy a determinar la intervención y debo empezar por volumen y evaluar al paciente y determinar bajo estas condiciones si es candidato a modalidades por presión. Más no significa que la patología por nombre me lleve a una u otra modalidad, sino el estado de la mecánica ventilatoria aguda del paciente. Bueno, muchísimas gracias. Por temas de agenda y de tiempo, damos la finalización a las preguntas de la primera charla. Las preguntas que quedan pendientes, tomaremos nota de ellas para darles una respuesta. Muchas gracias, doctora Joana Hurtado. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo una feliz noche y continuaremos con Carmen en su intervención. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar continuidad al webinar. La siguiente conferencista es la fisioterapeuta Carmen Chica. Ella es fisioterapeuta especialista en cuidado crítico, magíster en microbiología y es la vocal nacional del capítulo de terapias AMS. Bienvenida. Gracias, Valeria. Gracias por la invitación. Vamos a poner aquí a proyectar. ¿Me confirman porfis? Si ya pueden. Ya la vemos, Carmen. Dale, gracias. Bueno, mil gracias a todos por la convocatoria y de verdad que estos son espacios académicos que definitivamente van a fortalecer la disciplina, el gremio y la intervención que pues tenemos desde la parte interdisciplinar para el paciente en cuidado crítico. Y bueno, este es un tema que es bien controversial y pues tenemos grupos a favor, grupos en contra que a lo largo del tiempo nos han enseñado que definitivamente en muchos de los casos y de la cotidianidad la evidencia científica tiene un gran soporte, pero también la conciencia científica y clínica del día a día nos va favoreciendo a tomar decisiones más objetivas y centradas en la ciencia. Entonces, si nos vamos en un paseo por el tiempo, en el 67 encontramos la primera identificación podríamos decirlo así como definición de lo que llamamos distrés del adulto o respiratorio del adulto. Y en efecto, cuando se publica este primer artículo, lo que nos enseñaban en ese momento era que el patrón clínico de estos pacientes incluía disnea, taquipnea, cianosis y en muchos casos hipoxemia refractaria. En efecto, cuando esto ocurría, los pacientes en este estudio que hicieron, lo sometieron pues a ventilación mecánica, y si pueden ver aquí a un ladito, se dan cuenta de estos eran los ventiladores que utilizaban para el uso, ¿verdad?, del funcionamiento, que eran a base de aire comprimido y eran nada más que controlados por presión. Utilizaban entonces este dispositivo para hacer este estudio y poder determinar entonces cuáles eran los predictores que definitivamente favorecían o no a la recuperación o no de este ente patológico que desde este momento ya estaba tomando fuerza para las decisiones científicas del área. Y en efecto, lo que describen en el 1967 no es tanto derivado al patrón clínico del paciente, sino al modo ventilatorio que se utilizó con base a la intervención realizada y cómo hubo cambios significativos en este modo controlado por presión versus un modo controlado por, diríamos, por volumen, y cómo así se mejoraba no solo la ventilación, sino la oxigenación y el impacto que esto generó con el tiempo. Entonces, si vemos acá a este ladito,
ese efecto de la presión positiva que comenzaron a generar ya daba pie de página para adelantarse en el concepto de evolutrauma y sobreextensión alveolar, precisamente por los cambios tan magnos que se presentaron, que iban correlacionados no solamente en el impacto directo sobre reclutar o abrir las áreas que estaban colapsadas, sino que también la presión contigua que se generaba en la apertura de los que ya alveolos que ya estaban abiertos. Entonces, Petty nos enseñó desde un principio que definitivamente la definición y los criterios diagnósticos para el SDRA tenían una base científica supremamente importante y le dio control a todo este asunto basado en la fisiopatología de la enfermedad y en el papel del surfactante en ese momento, sobre todo en la toxicidad que generaba el oxígeno, las complicaciones, los desenlaces, la importancia de implementar medidas preventivas que definitivamente iban a tomar un principio de manejo que iba a cambiar la historia de la ventilación mecánica, porque el objetivo ya iba no solamente delimitado a mejorar la oxigenación, sino que también ya iba con un objetivo preventivo de manejo hacia el colapso alveolar y a la lesión o a la injuria producida por la ventilación mecánica. Entonces, a partir de allí se comenzaron a establecer algún tipo de estrategia que fueron demostradas a lo largo de esta historia de la ventilación mecánica, como obviamente el control de la fracción inspirada de oxígeno, la importancia de las presiones de la vía aérea y la restricción de líquido, uso de antibióticos y en efecto el uso de esteroides en estos pacientes. Entonces se convirtió una nueva era para el SDRA en efecto en este tiempo de pandemia, porque lo que ya veníamos trabajando con el SDRA comenzó a tener un impacto aún mayor, porque efectivamente con COVID, estos cuadros severos de hipoxemia ya no tenían en cierto momento algún comportamiento igual al que ya veníamos acostumbrados a tener, y los mecanismos por los cuales la ventilación mecánica ocasionaba bilis tuvieron entonces mayor luz a la visión de la ciencia, y ya entonces en el pasar del tiempo ya no solamente identificábamos que habían ciertos tipos de traumas que se generaban a causa de la ventilación mecánica, sino que más bien el enfoque fue derivado a las estrategias protectoras de ventilación. Entonces, esa heterogeneidad que manifestaban los comportamientos, no solamente del SDRA que ya conocíamos, sino también lo que con el pasar del tiempo fueron demostrando algunos expertos del área, tipificaron los SDRA de acuerdo a los tipos de la mecánica ventilatoria que iba presentando este pulmón, y que en la mayoría de los casos, en efecto, todos iban a tener casos de hipoxemia severa como ya veníamos acostumbrados, efectivamente fracción de cortocircuito elevado y una distensibilidad que para nosotros en ese momento era asombroso porque tenían un comportamiento dentro de los rangos normales, pero no habíamos entendido realmente que era un asunto más codependiente de las medidas de que la hipoxemia pueda jugar frente a este juego vascular y ventilatorio que estaba cursando el pulmón del COVID. Entonces, toda esta información histórica puede a nosotros darnos hoy una mirada un poquito más clara de lo que probablemente desde el 2000 ya nos habían establecido con el ARDS Network, y que definitivamente marcó una pauta en el inicio de este manejo de estos pacientes. Con el pasar del tiempo, la suma del conocimiento se fue convirtiendo en verdad, y la realidad clínica de estos pacientes en este grupo de análisis que se tomaron desde el 2000 hasta el 2004, en donde definitivamente se hizo contundente la esfera real del volumen corriente versus el nivel de PIB, la titulación y el comportamiento incluso de varios términos que cambiaron ya no como PIB ideal, sino que se
traspoló hacia PIB óptima o ahora en los términos que estamos escuchando, PIB individualizada, marcaron el derrotero para poder sugerir que los pacientes con esta injuria pulmonar severa pudieran recibir mecánica, ventilación mecánica con bajos volúmenes, que es lo que nosotros estamos ahora mismo conociendo e implementando, y que tenían definitivamente predictores buenos que impactaban directamente sobre la mortalidad. En algunos estudios tuvo esto mucha fuerza, en otros no, pero definitivamente se volvió un gold estándar para no solo la monitorización, sino para la prevención de este ente patológico. Con el Open Lung Approach, las cosas comenzaron a cambiar un poco, ¿cierto? Porque en efecto, cuando tenemos la posibilidad de identificar cuáles son los derroteros y el propósito real con el cual el Open Lung Approach se creó, tuvo una mirada un poco más abierta y con esto ya voy entrando directamente a este punto del reclutamiento alveolar y es porque efectivamente a este nivel de la historia de la ventilación mecánica comenzó la real preocupación de si definitivamente abríamos el pulmón o lo manteníamos abierto. Y comenzaron a tener muchísima importancia los modos ventilatorios, los estándares de ventilación basados en números plenos e incluso la teorización de que el SDRA definitivamente tenía un comportamiento heterogéneo y que estos factores que aumentaban el estrés en alvéolos colapsados o alvéolos edematizados era lo que realmente generaba inestabilidad alveolar y que consecuentemente generaba una desactivación del surfactante. Y en efecto, esa lesión heterogénea que causaba esta tensión grandísima, excesiva, sobre todo cuando teníamos ventilaciones tidal, era lo que realmente iba a dar como resultado un bilis secundario que podía llevar entonces al paciente con SDRA en esta hipoxemia refractaria a casos muy severos como el uso de la ECMO. Entonces, de allí en adelante comenzamos a entender que definitivamente el pulmón está diseñado para funcionar de una manera óptima solamente cuando está completamente insuflado y que definitivamente la situación ideal sería abrir el pulmón y dejar que durante este momento de inflamación el pulmón sane biológicamente de una manera natural para que entonces en ese estadio pudiera descansar utilizando de pronto estrategias que favorecieran una ventilación que se adaptara al control del tiempo y entonces tendríamos esa unión poderosa de tener entonces un pulmón abierto, descansado, pero aún así siendo ventilado. Y allí eliminaríamos una de las posibles causas por las que el bili se ha vuelto un ente patológico tan mortal. Entonces, miren que la mirada de definitivamente establecer ese análisis entre maniobras de reclutamiento alveolar o tener el pulmón abierto, porque son dos conceptos que si definitivamente los vemos son desde la esencia, son completamente diferentes. En la tétrada patológica del SDRA encontramos que no solamente la permeabilidad del capilar pulmonar es lo que sobreabunda, sino que también la mecánica alveolar está alterada definitivamente por un cambio dinámico en el tamaño y en la forma del alvéolo en cada respiración. Y es efectivamente ese impacto combinado lo que realmente va a generar que en esta patología particularmente hay una pérdida significativa de la capacidad funcional residual y que este colapso pulmonar heterogéneo sea la que genere inestabilidad en el volumen de cierre y este sea mayor que la apertura y efectivamente estos espacios alveolares puedan perder esta capacidad de poder ciclar de una manera saludable. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, pudiéramos considerar entonces que en todo caso,
si pudiéramos tener la opción de hacer una representación esquemática de esto de lo que estamos hablando, pudiéramos decir que definitivamente esa fuga endotelial, esa desactivación del surfactante y sobre todo ese reclutamiento que se produce a causa de la pérdida de esa monocapa de surfactante que disminuye la tensión superficial y que hace que el alvéolo se vuelva inestable y tendiente al colapso durante la expiración, es lo que definitivamente ha demostrado que en el efecto de tener maniobras de reclutamiento o considerar el Open Lunge Approach es como la visión que pudiéramos a este punto considerar para hacer un análisis centrado en la evidencia. Entonces, lo vemos así, que es más fácil, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Tener un pulmón abierto o en efecto abrir el pulmón en cada respiración, ¿cierto? Y esto ha sido un punto de muchísima importancia, sobre todo porque se ha demostrado a lo largo del tiempo y en los estudios que se hicieron que mantener la capacidad funcional residual ha sido un reto enorme a lo largo del tiempo. Entonces, uno de los principales predictores de protección pulmonar, como lo habíamos visto, era disminuir el volumen tidal, y esto recuerden que tiene un impacto directo sobre la presión de conducción, pero el análisis real en el que pudiéramos centrar esta charla es que ¿qué sucedería si tengo volúmenes tidal lo suficientemente bajos para proteger mi pulmón, pero que conducen a un colapso pulmonar heterogéneo adicional? Entonces, se establece una solución basada en la evidencia que definitivamente no solamente Papadopoulos y Lachmann y Niemann lo muestran, sino que va más allá de identificar de pronto cuál sería la manera de aumentar la distensibilidad pulmonar para lograr tener un pulmón reclutado, aun cuando tengamos un comportamiento heterogéneo, sin que exista mayor daño del que ya existe y de que no se dañen las estructuras que hasta el momento pudiéramos tener indemnes. Entonces, el impacto, y a mí me gusta mucho esta imagen de Niemann cuando habló de cómo estabilizar un pulmón roto, y es porque en efecto el impacto de la tensión pulmonar dinámica versus la estática en el modelo porcino que ellos utilizaron para hacer este análisis puede confirmar la premisa de que la deformación dinámica alta se debe siempre a que hay mayor volumen tidal y que definitivamente ese volumen tidal en muy mala proporción o muy elevado, sin una presión expiratoria final positiva que garantice una estabilidad del alvéolo, pudiera ser aún más deleterio. Por otra parte, en el grupo de cerditos o de animales que ellos analizaron en este estudio, pudieron llegar definitivamente a la conclusión de que mientras más alta tensión dinámica exista, vamos a tener mayor riesgo de daño a nivel pulmonar y sobre todo que en el momento en que definitivamente se determine que consideremos que no hay ningún problema con manejar a estos pacientes dentro de los parámetros de tensión estática que no dañen el tejido pulmonar normal, como eran las hipótesis que se habían planteado desde un inicio, pudiéramos determinar entonces que para este punto la tensión dinámica no solamente sería la única que causara bilis, sino también la mala programación de volúmenes y de asociaciones de la monitorización propia del parénquima para que se exacerbara el daño en este tejido que estaba gravemente lesionado. Entonces, definitivamente esto se ha convertido en una premisa de avance porque el pulmón que ya está
correctamente insuflado o ventilado puede ser un pulmón que pudiéramos considerar nosotros resistente a la bilis, ¿sí? Porque hay una integridad en la estructura del parénquima que va a ir a favor de la interdependencia alveolar. Y cuando nosotros tenemos conductos alveolares que se intercomunican de manera estructural y fisiológica, pudiéramos automáticamente considerar que todas las fuerzas que se generan dentro de la teoría se van a delimitar de una manera saludable. Ahora, si nos vamos al paso en el que hay áreas donde definitivamente no hay una conexión de alvéolos porque hay colapso o porque definitivamente hay una alteración, entonces aquí lo que vamos a encontrar, que es lo que realmente quiere mostrar esta figura, es que vamos a tener entonces un comportamiento donde los alvéolos que están colapsados con los alvéolos que están abiertos se van a conectar y va a existir un efecto tensor que va a causar una mayor expresión de daño en los alvéolos que están saludables. Entonces, tener mecanismos de bilis o tener mecanismos que nos identifiquen cuáles van a ser los factores que realmente conducen a esta distensión excesiva en las vías respiratorias es lo que no solamente nos va a identificar si el pulmón está completamente reclutado, sino cuál es la tendencia al colapso durante la fase expiratoria. Entonces, miren que la apertura y la estabilización de los alvéolos definitivamente sería uno de los indicadores para evitar algunos de los mecanismos por los cuales se produce la bilis. Entonces, esta capacidad de cierre del pulmón, miren, se ve alterada, número uno, por pérdida de estos estabilizadores pulmonares que les estaba hablando. Este edema pulmonar y esta ventilación, que en algunos casos pues, se vuelve, ya sea determinada como espontáneo o mecánico, van a tener un impacto directo sobre el surfactante. Cuando hay una alteración del surfactante, pues vamos a tener delimitado el acceso a tener estabilidad alveolar para poder restablecerla y que la oxigenación definitivamente cuando logra normalizarse en este tipo de pacientes que tienen injuria severa, va a equiparar la estabilidad del alvéolo a coste de la reducción de la presión de la vía aérea a cambio de que podamos en algún momento utilizar una estrategia que favorezca a que nuestro pulmón no se dañe más de lo que está dañado. Entonces son conceptos que de pronto pueden ser a este punto muy importantes, algo confusos, pero que definitivamente nosotros deberíamos comprender porque no es fácil estabilizar un pulmón que ya está roto. Entonces, a partir de allí, comenzaron las premisas de la titulación de la presión de la PIP, ¿verdad? Y entonces los análisis correspondientes al famoso PIP alto o al famoso PIP bajo, ¿sí? Porque se estandarizó por una tablita que yo particularmente no es que esté muy de acuerdo cuando nos encasillamos en valores asociados en una población mundial que es tan heterogénea. Y definitivamente el componente de decir alto o bajo asociado a un valor de FiO2 no va a tener probablemente muchas de las variables que requiriéramos para poder determinar cuál es la realidad clínica del paciente para ver si es efectivo o no ese dato dentro del pulmón que estamos ventilando. Sufrir la ventilación mecánica con una tabla pegada al tablero y decir que para esta PIP, esta FiO2, en muchos casos puede volverse deleterio y efectivamente eso fue lo que a conclusión se sacó con todos los estudios que han venido surgiendo y las hipótesis y los conocimientos las corrientes o las vertientes de análisis de la ventilación mecánica con base a lo que pues, nos ha estado enseñando el ARDS Network durante mucho tiempo. No obstante, cuando vemos esto, podemos entender que si vemos el estudio al que nos estamos refiriendo, explica muy claramente que el ensayo fue detenido por
por la futilidad, porque no había diferencias en la mortalidad y que definitivamente los días de ventilación mecánica, el barotrauma y las fallas orgánicas no fueron un factor que pudieron evaluar de manera muy, muy rotunda y tampoco demostró que era una estrategia que fuese de impacto entre PIB alto, PIB bajo versus FiO2. Y en efecto, cuando ya se establece una comparación ya más objetiva con respecto a este trial de 2008, donde se hizo la comparación del uso de estrategias de mínima distensión versus reclutamiento, probablemente no hubo diferencias en los términos de mortalidad, pero lo que sí podemos identificar es que bajo este estudio, el grupo de reclutamiento sí presentó más días libres de ventilación mecánica y sí mejoró la distensibilidad y la oxigenación. Entonces, de allí pues se viene todo lo que a lo largo de este tiempo hemos encontrado por fuerte y es definitivamente utilizar para la vertiente de muchos como estrategia de optimización del espacio, el PIB decremental con un paciente sedado que no tenga esfuerzo respiratorio, ponerlo en un modo controlado por presión, monitorizar driving pressure que no exceda 15 centímetros de agua, realizar maniobras de reclutamiento de una forma activa con altos niveles de PIB, ahí vuelve la misma palabra mágica, entre 25 y 30 centímetros de agua cada 2 o 3 minutos, y cuando ya llegamos a ese tope, podemos ir haciendo disminución de 2 centímetros en 2 centímetros la PIB, hacer un registro continuo de la distensibilidad pulmonar, de la saturación, y definitivamente con el análisis de curvas y bucles, determinar cuál es el nivel de PIB que es el óptimo para este tipo de pacientes. Entonces, en efecto, cuando encontramos el ART, que es un trial que definitivamente a mí me parece muy interesante, y fue este el que definitivamente tomaron a nivel mundial para derrocar las maniobras de reclutamiento alveolar, pudiéramos decir a este punto que, caramba, fue dirigido efectivamente a reducir la sobredistensión alveolar a costa de ser necesario un intercambio subóptimo, que si nosotros leemos muy bien el trial lo podemos identificar. Sí fue interesante, importante, porque este ensayo efectivamente demostró que una estrategia de ventilación con bajo, con volúmenes tidal bajos y presión plató de 30 o menor, podía reducir la tasa de mortalidad y tuvo un excelente resultado a este nivel. Y cuando definitivamente ya nos vamos a hacer de pronto un análisis más centrado en lo controversial que puede ser ART versus lo que nosotros veníamos haciendo por mucho tiempo en el asunto de maniobras de reclutamiento alveolar, aquí inicia la controversia porque definitivamente lo que se hizo con ART es evaluar la eficacia de la maniobra de reclutamiento y la aplicación del nivel de PIB. En efecto, el ART trial lo que hizo fue informar que una maniobra de reclutamiento combinada con una titulación más alta de PIB pudiera aumentar la tasa de mortalidad en pacientes con SDRA moderado a severo. Aquí con esto se propuso que, hombre, la sobredistensión que se causa por estas maniobras de reclutamiento y por tener un PIB alto va a ser más dañino que el estrés y la autolesión por el cizallamiento que se generaba, lo que les decía anteriormente, en querer abrir y cerrar el pulmón en vez de mantenerlo abierto. No obstante, si lo analizamos ya más de cerca y metodológicamente, ART incluyó 1.010 pacientes con SDRA moderado a severo. El objetivo del estudio, vuelvo y repito, fue comparar maniobras de reclutamiento con PIB titulado de acuerdo al mejor cumplimiento del sistema respiratorio de acuerdo al protocolo ARSNET y la maniobra de reclutamiento inicial, ¿en qué consistió?
en hacer incrementos de pipa hasta 60 centímetros de agua y posteriormente hacía un descenso, un uso de PIB decremental asociado a cuál era el que mejor cumplimiento de dinámica tenía dentro de la maniobra. Cuando tuvieron los tres primeros casos de paro cardíaco, la maniobra entonces de reclutamiento alveolar fue mala. Y dijeron, ok, el reclutamiento alveolar no se debe usar porque tres de nuestros pacientes hicieron paro cardíaco durante la estrategia. Pero miren qué estrategia utilizaron, ¿sí? Entonces, la estrategia de PIB alto dio lugar a que a una mayor tasa de mortalidad. En ningún momento dijeron que cuando utilizaron maniobras de reclutamiento hicieron una titulación de PIB asociada a la mecánica. Entonces, por eso es que de pronto, a mi punto de vista, pudiera de pronto tener algo de reconsideraciones frente a el uso de la maniobra que ellos utilizaron para comparar la estrategia de control. Entonces, es bien interesante de pronto poder tener ese concepto de que yo creo que es muy alineado a lo que Gattinoni en su momento expresó y era estimar definitivamente, si se hubiera en ese momento estimado la potencia entregada al pulmón durante el ensayo ART, la cosa hubiera cambiado. Se hubiera podido descubrir quizás que el poder entregado, ese poder mecánico entregado a los pulmones, era mayor o menor que los pulmones que tenían SDRA. Ahora bien, no fue tan homogénea la población. Habían pacientes que tenían SDRA moderado, otros tenían SDRA severos y no se tuvo una muy buena delimitación de la población y a todos se les quiso aplicar la estrategia sin tener en cuenta si era moderado o severo. Aplicaron lo mismo sin hacer esa diferenciación. Entonces, si bien es cierto, ART encontró una muy buena conclusión y es que definitivamente la tasa de mortalidad se va a ver incrementada si nosotros tenemos una aplicación de una maniobra de reclutamiento alveolar mal empleada, como demostraron ellos, o sea, tener niveles altísimos de PIB, una titulación de PIB que definitivamente no estaba muy bien, diría yo acá, monitorizada, pero que en efecto sí nos dio a entender muy claramente que esta reducción en la presión de conducción sí va a ser un resultado directo de la apertura del pulmón y cómo esto aumenta la capacidad funcional residual al grado que la presión de conducción tiene que disminuir para poder ser un respondedor o no respondedor del reclutamiento. Y hay muchos autores que han dado su punto de vista frente a este respecto y a este punto pudiéramos nosotros considerar que la estrategia de PIB decremental o cualquiera que sea la estrategia de reclutamiento que se utilice siempre debe ir guiado por la monitorización básica para determinar el nivel, a qué nivel de elevación de PIB puedo llevar a mi pulmón para evitar el riesgo de barotrauma, el colapso hemodinámico que nos presentó ART. Miren que muchos pacientes, algunos de esos pacientes tuvieron muchísimo, una mortalidad más alta, otros inclusive durante la misma estrategia hicieron paro. Y definitivamente vendrían a ser las variables que van a contribuir para determinar si es óptimo o no lo que estamos haciendo. Y entonces seguían llegando evidencia a lo largo de COVID que iba favoreciendo más a la construcción y que continúa favoreciendo más a la construcción de todo este universo de la ventilación mecánica que va asociado y que en muchas ocasiones ha dejado de lado estrategias que bien aplicadas dan resultados de acuerdo a un análisis certero y objetivo de la condición no solamente del mismo parénquima, sino también hemodinámicamente del paciente, y adoptar estrategias protectoras como monitorización de la PIP para evitar de reclutamiento, bla, bla, bla,
pudieran sugerir entonces manejar dentro de los rangos certeros el buen uso de la famosa vasoconstricción pulmonar hipóxica en el SDRA. De ahí entonces comenzamos a identificar cómo entonces este potencial de reclutabilidad que puede ser utilizado como monitorización a bedside puede determinarnos esa capacidad de reclutamiento del pulmón mediante tomografía, pero que en los casos donde definitivamente no tengamos la opción de monitorizar tomográficamente el pulmón mientras hacemos el reclutamiento, pudiéramos entonces hacer lo que hizo Chimuelo en este estudio, ¿verdad? Donde comparó los métodos que frecuentemente se usan para titular la PIP y mire que lo dividió en dos grandes grupos. Se hizo un análisis dentro de los más importantes, estaba el estudio Express, ¿verdad? Donde se estableció que la PIP necesaria para alcanzar la presión meseta entre 28 y 30 con un tidal no mayor de 6 debe ser la premisa para protección. Otro donde definitivamente hay que hacer análisis de curvas para buscar un índice de estrés de 1. Otro donde hay que estimar la presión transpulmonar mediante la presión esofágica. Pero que estos tres estudios que ustedes están viendo, que se analizaron, no se relacionaron con la capacidad de reclutamiento pulmonar. Y de acuerdo a la severidad establecida por consenso de Berlín, tuvieron valores similares de PIP independientemente de la severidad del SDRA. Ahora, por otro lado, está lo que ya a lo largo del tiempo venimos haciendo, que es la famosa tabla ARSNET de PIP alta con relación a la FIO2, en donde recordemos que esta tablita tiene una relación débil con la capacidad de reclutamiento pulmonar y que definitivamente hasta ahora es el único método que proporciona o relaciona niveles de PIP para un SDRA leve a moderado y de PIP más altas para SDRA severos. Entonces, tomando o retomando ese concepto de maniobra de reclutamiento alveolar, lo que realmente se busca a través de ellas es ampliar la superficie de intercambio mediante un aumento transitorio de la presión transpulmonar y que en efecto esto va a generar de forma transitoria un objetivo claro y es reabrir las unidades que están cerradas o mal aireadas, y que nosotros, con la visión más clara que tenemos acerca del cuidado pulmonar, pudiéramos entonces evitar que las que están abiertas no se sobredistiendan. Entonces, esa cantidad de aire que se insufla en esas zonas que definitivamente están no aireadas o colapsadas, es donde definitivamente pudiéramos utilizar el término de reclutar. En efecto, porque el primer requerimiento para producir reclutamiento es la administración de una presión positiva inspiratoria y el segundo es lograr la expansión con esa presión versus la administración de la PIP. Entonces tenemos esos tres componentes, una presión inspiratoria máxima, un tiempo inspiratorio y un parámetro que va a mantener la apertura, que es la PIP. Y vemos cómo desde 1982 Lachmann ya nos había dado unos pininos de que definitivamente debía haber existido una estrategia que donde se pudiera superar una presión de apertura crítica durante la inspiración y que esta presión que se está generando mantuviera durante largos o, en lo posible, largos periodos de tiempo este alvéolo abierto para que cuando tuviera el pulmón la fase de expiración, no pasara a algún punto crítico en el que hubiera nuevamente colapso. Y allí tenemos sin número de estrategias con algunas de las bibliografías más conocidas a nivel mundial de lo que a lo largo del tiempo se ha venido haciendo. Tenemos la primera, que es la del suspiro extendido, donde existe un incremento progresivo de paso, ¿verdad? Paso a paso de la PIP, combinados con modificaciones del volumen tidal. Tenemos otra estrategia que es la famosa ventilación controlada por presión, ¿verdad? Donde tenemos el inicio del paciente debe ser en modo controlado por presión, se inician con valores de PIP de 40 centímetros de agua y una PIM de 20 para mantenerlo durante 2 minutos y luego hacer un descenso abrupto de este.
que fue uno de los principales modelos que se utilizaron a través de Amato y Hess. Y ya más adelantico, en el 2017, encontramos, ¿verdad?, esta revisión sistemática con metaanálisis, en donde participó Amato y Ferguson, y determinaron que es importante considerar que maniobras de reclutamiento celular más de cúbito prono pudieran tener una restitución del volumen pulmonar y del espacio y de los espacios interdependientes por causa del colapso, para mejorar, en efecto, la oxigenación con el cuidado específico de los parámetros de ventilación mecánica protectora a favor de volumen estadial de 6 mililitros kilo y PIPs que se mantengan a favor de una buena mecánica ventilatoria donde no se minimice, o perdón, donde se minimice el barotrauma. Más estrategias. Aquí tenemos la de Amato, ¿verdad? En el 98, donde se utilizaba CPAP, 35-40 centímetros de agua durante 40 segundos. Aún es muy utilizada esta estrategia, sobre todo por anestesiólogos en quirófano, en la que definitivamente se finalizaba con una relación inversa controlada para que la proporción de la oxigenación no decayera y poder mantener FiO2 por encima de 0,5 durante la estrategia. Y la de PIP decreciente, que ya se les había mostrado previamente, donde se aplicaba aumento progresivo de la PIP y luego cada 2 minutos se iba bajando hasta dejar la estrategia de base, el PIP de base. O algunos autores sugerían 2 puntos por encima de la PIP de base. En la estrategia FARLAP, donde hablaban de esta incluye lo que es hipercapnia permisiva, reclutamiento alveolar y bajas presiones de la vía aérea, que fue, ya este es un poquito más de la época del análisis que salió concomitantemente con todas las nuevas estrategias de ventilación mecánica. Aquí ya se estableció entonces que las maniobras de reclutamiento alveolar con escalonamiento y titulación de la PIP debían ir asociadas con el análisis de curvas específicas. Bien, entonces continuaríamos con este estudio, ¿verdad? De qué tanta reclutabilidad tenía el pulmón con distrés. Y fue un análisis que se hizo a base de tomografía computarizada en la que definitivamente se tomó una PIP basal, y yo creo que esta es una de las estrategias más usadas actualmente, que si de acuerdo a la experticia del operador o del clínico se hace de manera acertada, puede tener un muy buen resultado. En el caso puntual de esta estrategia, dividieron la fase de reclutamiento y la fase de titulación de PIP, donde se quería primero abrir el pulmón de manera incremental y luego mantener esa PIP para que el alvéolo tuviera algo de estabilidad. Entonces se tomó un PIP basal, alrededor de 10 centímetros de agua, comenzaban a subir la PIP hasta alrededor de 45 centímetros de agua más o menos. Y entonces aquí se iban generando transitoriamente presiones inspiratorias y análisis de presión meseta para que en la segunda fase, que es la fase de titulación de PIP, comenzara ese descenso y entonces se estableciera cuál era el punto máximo en el que definitivamente este pulmón pudiera mantenerse abierto sin deterioro de la mecánica o de la hemodinamia. Entonces, a este punto, ¿qué podemos considerar? Me puedo ver yo aquí entre la espada y la pared, ¿cierto? Primero, considerar cuáles son los eventos adversos que pudiera presentarse potencialmente dentro de el reclutamiento alveolar agresivo, y hago allí la aseveración, porque las utilidades de las maniobras de reclutamiento alveolar actualmente tienen muchos contras, y es precisamente porque en efecto, cuando queremos identificar qué tan reclutable es un pulmón, no tenemos o las herramientas tecnológicas o no tenemos las condiciones
pudiéramos decir, científicas que favorecieran un análisis centrado para poder tener la facilidad de identificar cuáles son los criterios reales para este punto. Si a este nivel nosotros consideramos hacer maniobras de reclutamiento, los posibles efectos que pudiéramos presentar van a ir ligados a la titulación correcta de la PIP y en efecto nosotros deberíamos tener y considerar antes que hacer reclutamiento, mantener protección pulmonar. ¿Por qué? Porque recordemos que esa transmisión de energía que se produce a lo largo del sistema va a incrementar las presiones de la vía aérea y no solamente vamos a ver afecciones a nivel pulmonar, sino también afecciones a nivel sistémica y el primero que se va a ver dañadito va a ser el corazón. Ahora, si nosotros no las hacemos por temor, desconocimiento o cualquiera que sea la condición, hay que tener muy en claro que el de reclutamiento alveolar siempre va a ir asociado a que también hay de reclutamiento circulatorio. Entonces tenemos que ser muy consecuentes con el hecho de que si imprimimos mucha cantidad de PIP, el colapso dentro del componente vascular va a ser secundario a esto y entonces es por eso que vamos a tener consecuencias graves, como por ejemplo, el paciente se deteriora en su oxigenación súbitamente o alteraciones tipo postcarga porque hay disminución consecuente del volumen sistólico. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas técnicas de reclutamiento alveolar agresivo porque lo que están haciendo es producir altas presiones intratorácicas que van a ir haciendo no solamente daño a pulmón, sino también a sistema. Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener muy, muy en cuenta en los contra de esto? Reclutamiento alveolar mal implementado favorece a la traslocación bacteriana a favor de la circulación sistémica hacia otros órganos. Entonces, mantener sostenidamente, sin cuidado de la protección pulmonar, un reclutamiento alveolar en un pulmón dañado, no solamente te va a generar barotrauma, no solamente te va a generar sobredistensión regional, sino que también te va a permitir que haya traslocación de bacterias a otras áreas y que la infección se vuelva probablemente sistémica. No obstante, contamos con muchísimos estudios que van definitivamente en favor de análisis de variables que indiquen que el uso sistemático de maniobras de reclutamiento alveolar en pacientes con SDRA no puede ser un estándar para todos, porque recuerden que esto es un ente con comportamiento heterogéneo. Entonces, a este punto decimos, y bueno, si utilizamos entonces un modo ventilatorio que tenga la premisa de que mantiene reclutamiento sostenido, a ver qué hacemos con la evidencia. Lo que sí es cierto es que la utilización de APRB, todo lo que pues, nos ha enseñado Abash y todo lo que podemos ver de Niemann con la estrategia de tener un pulmón roto estable, favorece el hecho de comprender que tener modos que indiquen ventilaciones o respiraciones espontáneas favorecen no solamente a una condición de oxigenación, sino que, como ya sabemos, también tiene sus pros a favor del componente muscular, al componente mecánico de la caja torácica y del resto del sistema. Entonces, quisiera terminar con esta pequeña frase que es muy significativa. Con respecto al reclutamiento alveolar, yo creo que esta es la conclusión que puedo tener de tanto pues debatir y pelear, porque yo soy una de las primeras defensoras de esta estrategia bien implementada, incluso del mismo uso estructurado del APRB. Y es que todo el mundo sabe que el abejorro no puede volar. La evidencia científica al respecto es abrumadora. Sabemos que el abejorro no puede volar, que su cuerpo es pesado, que sus alas son muy ligeras, que aerodinámicamente es imposible que el abejorro pueda volar.
pero el insecto no sabe leer y solamente vuela. ¿Por qué cierro con esto? Porque la suma de tener conocimiento, de tener evidencia científica, de poder tener un criterio clínico que favorezca a nuestro paciente, va a ser a ese punto mucho más importante para impactar en la sobrevida de este paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente que dentro de la monitorización favorece a tener un pulmón reclutable, a tener condiciones dinámicas y mecánicas que indiquen que pueda realizarse una estrategia estructurada, monitorizada, que no genere alteraciones hemodinámicas y que ayuden y propendan junto con las no ventilatorias a mejorar la oxigenación y el comportamiento del componente pulmonar, pues sencillamente hay que utilizarlas, porque a pesar de que hay muchísima evidencia que soporta de una u otra manera las estrategias, algunas que otras estrategias de reclutamiento, probablemente hay otras que sí pueda favorecerle a su paciente, y usted tiene más que nadie la capacidad de identificar cuál de todas esas estrategias son las o es la más óptima para el tipo de paciente que usted está tratando. Entonces, sin más, me despido. Espero no haberlos ocupado más del tiempo y pues quedo pendiente y atenta a sus preguntas. Ahora mismo está algo nublado. Muchísimas gracias. 20 grados. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Acá tenemos la primera pregunta que dice, si usamos PIP0, como en los casos de COVID muy grave, ¿solo estaríamos generando mayor deformación dinámica, por ende mayor daño pulmonar? Totalmente de acuerdo. Tú mismo te has respondido la pregunta. Estrategia de PIP0 ya fue reconsiderada hace mucho tiempo. Ya existen estrategias más claras para titulación de PIP. No sé, hay alguno que otro estudio que favorece esta estrategia, pero yo sinceramente no la recomendaría, porque en efecto, lo que, como tú dices, lo que definitivamente quiero considerar es tratar de volver más dinámico o tratar de, sí, más dinámico un componente que en este momento tiene el comportamiento heterogéneo. Muchas gracias. Otra pregunta dice, durante una RCP en un paciente bajo ventilación mecánica, ¿se recomienda quitar PIP para no interferir con el retorno venoso o recolocar PIP? ¿Qué tan eficiente o beneficioso es esta maniobra? Recordemos que bueno, ya eso está más ligado a guía AHA, ¿verdad? En efecto, tener un paciente en paro cardiorrespiratorio es un indicativo de que necesitamos optimizar no solamente ventilación, sino también circulación. Hay algunos autores que sugieren no modificarlo, hay autores que dicen sencillamente disminúyelo a cero, pero en este momento lo que realmente nos interesa es más que la PIP, es la calidad de la compresión y el análisis del componente médico que esté ligando en este momento. No es algo que definitivamente tenga un parámetro exclusivo, pero hay muchos, muchos profesionales que hacen el uso de PIP0 para reanimación. Pero no, yo particularmente no sé si ustedes tengan algo fehaciente con respecto a esta maniobra o esta estrategia, pero ahí en ese momento es más importante la optimización del masaje cardíaco frente a la estabilidad hemodinámica del paciente. Muchísimas gracias. Otra de las preguntas dice, uso de la curva de flujo lento de volumen-presión para saber si el pulmón es o no reclutable. Bueno, para esto, ¿qué te puedo decir? Determinar
si el pulmón es reclutable o no, tenemos muchísimas estrategias. Curva de flujo lento es una de las herramientas que se utilizan para poder identificar dentro del condicionamiento mecánico del pulmón si definitivamente pueda o no ser reclutable. Entonces, creería yo que dentro de lo que la bibliografía dice, si pudiéramos tener la curva de flujo lento como una buena opción para monitorizar la capacidad de reclutabilidad del pulmón. Muchas gracias. ¿En qué momento de la fase del SDRA está indicada la maniobra de reclutamiento? Recordemos que nosotros... esa pregunta es bonita. Recuerda que no es tanto identificar qué fase, sino el predictor clínico de los índices de oxigenación. Mientras más temprano se implementen estrategias de protección pulmonar en el SDRA que favorezcan a la reclutabilidad de las unidades alveolares, mejor. ¿Sí? Porque recuerda que mientras más pasa el tiempo, más se fibrosa el componente elástico del pulmón, entonces va a ser más difícil de abrir. Entonces, antes de cualquier situación, mira o realiza un análisis de las variables de oxigenación, la mecánica, el componente de distensibilidad, a ver si te permite hacer o iniciar de manera óptima estrategias que te mantengan la mayor cantidad de unidades alveolares que favorezcan al intercambio gaseoso en este momento del ente patológico. No obstante, no pudiéramos decir que es que vamos a utilizar maniobras de reclutamiento como una estrategia preventiva, porque yo creo que no hay nada escrito al respecto. Sin embargo, es necesario comprender que con hacer ventilación mecánica protectora es suficiente para un paciente con SDRA. Determinar y titular cada uno de los parámetros necesarios para que esto se mantenga dentro de los predictores que favorezcan la tasa sobre vida es más importante. Evitar los índices de toxicidad por oxígeno es importante. Yo creo que antes de utilizar maniobras de reclutamiento es necesario poder comprender que hay estrategias antes de ella que ya tienen un soporte científico que es indudablemente negociable y que pudiéramos mantener para poder evitar llegar al punto de tener esta estrategia, que recuerden que ya entraría a ser como una estrategia de rescate para hipoxemia refractaria en este tipo de pacientes. Muchas gracias. ¿Se pueden emplear las mismas estrategias en la población pediátrica? Yo te digo sinceramente que no sé, porque nunca he trabajado con pediátricos. Entonces, no sé si de pronto aquí en el panel haya alguien que sea de esta área, pero tengo, de lo poco que he leído, sobre todo el de PIP decremental, es muy usado, aunque en los pacientes pediátricos yo creo que tienen estrategias ventilatorias que son como más ligadas a mantener, porque siempre están ventiladitos por presión, tienen bafo, tienen capacidad de hacer mezcla de gases. Entonces, creería yo que a este punto no tendría ninguna consideración en contra si hay, como les digo, monitorización propia de las variables del pulmón para que no ocurra ningún evento adverso propio de la estrategia. Muchas gracias. ¿La relación invertida con PIP bajo es una buena estrategia para reclutar? Se utilizó durante mucho tiempo y fue como la catapulta para muchos de los análisis que se utilizaron hace mucho tiempo para establecer estrategias. Ahora mismo es muy poco usada porque hay modos que favorecen, modos de, pues ya ustedes conocen, de asa cerrada, que favorecen el feedback de este tipo de herramientas y que dan más seguridad a la protección pulmonar. Pero definitivamente a este punto de las estrategias es la que menos soporte tiene dentro del componente de protección pulmonar. Muchas gracias. En modo controlado por volumen, ¿qué estrategia se recomienda utilizar? Ninguna. Siempre tiene que hacerse
reclutamiento alveolar en modos controlados por presión, donde puedas monitorizar y controlar las variables. En modos controlados por volumen difícilmente puedes controlar la variable de presión. Entonces, la sugerencia siempre que hay de recomendación de todas las estrategias es en modos controlados por presión. Muchas gracias. ¿Cuál sería el modo de ventilación ideal para realizar el reclutamiento alveolar? Controlado por presión. Sí, todas las estrategias deben ser basadas en un modo controlado por presión. Bueno, otra dice, si tiene beneficios al intercalar la cánula nasal de alto flujo con la ventilación mecánica no invasiva en paciente COVID. Yo soy detractora de la cánula nasal de alto flujo, yo quiero mucho a Johanna, pero cuando hablan de cánula nasal de alto flujo y COVID, yo creo que ahí tiene que responderla Joy, porque yo soy muy limitada a alto flujo, entonces no sé Joy si está por ahí pudiera responder esta pregunta, porque yo sencillamente te voy a decir, cánula nasal de alto flujo, no, yo a este punto, inclusive el último estudio que se publicó hace poco, la semana pasada, no tiene punto de comparación establecer variables de análisis de un modo de una estrategia que tiene PIP con una estrategia que no genera PIP como ocurre con la cánula nasal de alto flujo. Entonces, el efecto Bernoulli que genera y todo este componente de flujos que ocurre con esta estrategia es bonito, es todo, pero yo creería que es un total reto comparar estas dos estrategias, una con PIP y una sin PIP. Entonces, no sé, de pronto yo, y quien es más experta en esta área, pudiera responder a esta pregunta, porque yo ahí sí, no, yo literalmente no, me abstengo de dar de pronto a este punto un tipo de respuesta a cánula nasal de alto flujo. Bueno, muchas gracias. Otra de las preguntas dice, ¿un pulmón con una presión de conducción mayor a 20 es reclutable? Caramba, hay que ver la curva. Porque acuérdate que no solamente es ver driving pressure, o sea, es que hay muchas variables que hay que analizar, y no solamente, como le decía, hay un numerito. Hay que ver las demás variables para poder analizar si definitivamente es reclutable o no. Esa me gusta, la de maniobra de reclutamiento con paciente con hipertensión intracraneal, muy bueno. El último consenso de trauma craneoencefálico severo sugiere el uso de reclutamiento alveolar, inclusive se demostró que no genera un impacto deleterio sobre la hipertensión intracraneana si se hace con medidas de protección pulmonar. Entonces, no está contraindicado el reclutamiento alveolar, incluso no está contraindicado el prono en pacientes con trauma craneoencefálico severo, no está contraindicado, o sea, ya eso salió ahorita. Y precisamente hoy enviamos un paper a una revista de México hablando de ventilación mecánica perioperatoria en pacientes politrauma, en donde consistentemente la evidencia, a pesar de que es muy poca, no está completamente en contra de que podamos utilizar este tipo de estrategias en pacientes con trauma, politraumatizados de tipo injuria cerebral. Entonces sí lo pueden hacer siempre y cuando tengan las medidas y los cuidados necesarios. Muchas gracias. Al bajar la PIP luego de la maniobra de reclutamiento, ¿qué tiempo debemos esperar para volver a la PIP basal? Nunca se vuelve a PIP basal, porque entonces estarías generando de reclutamiento completo. Las estrategias siempre apuntan a que mantengan siempre de partida el PIP basal, análisis con punto de inflexión inferior, no solamente inferior sino también superior, más las demás variables de monitorización, cuál es el punto de apertura exacta que hay después de hacer PIP decremental. Y está muy claro dentro de la estrategia, dentro de la última estrategia de reclutamiento que expliqué. Muchas gracias. ¿Existe evidencia que nos dice que al hacer reclutamiento alveolar, al momento vemos efectos beneficiosos, pero el cual no se puede mantener? Se puede mantener en el tiempo, es correcto. Es por eso que es necesario, luego de reclutamiento, mantener variables de monitorización que faciliten la apertura óptima de estas unidades alveolares que se lograron rescatar. Y recuerden, no estamos haciendo de reclutamiento un dios, pero sí es una estrategia que pudiera ser una medida de rescate para unidades que puedan ser reclutables. Entonces, es probable que demoren por un tiempo, pero si bien es cierto, nosotros como
mamás o papás del cuidado ventilatorio en este pacientico, debemos estar muy a la cabecera de la cama haciendo monitorización que favorezca a mantener en lo posible todas las variables dinámicas o estáticas del pulmón que garanticen que haya una muy buena oxigenación. Bueno, muchas gracias. Y la última pregunta, bueno, salió otra pregunta. Esta pregunta dice, ¿cuál es la frecuencia con la que podemos hacer reclutamiento? No hay una frecuencia establecida. No hay una frecuencia establecida, ningún protocolo de los estudios que están mostrados dicen que hay que hacerla cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, porque todo va muy ligado a el comportamiento hemodinámico, ventilatorio y del parénquima del paciente. Entonces hay que ser muy juiciosos con eso. Bueno, ahora sí la última pregunta. Bueno, dice, ¿cada cuánto puedo realizar reclutamiento alveolar en los pacientes? Bueno, como la respuesta anterior. Ya no hay una, no hay una frecuencia específica. Monitorizar al paciente bedside. Muchísimas gracias. Gracias a las conferencistas. Los invitamos a todos a ser parte de la AMSI. Acá mediante el chat les dejamos el link para que se inscriban. Y hagan parte de la. Muchas gracias a todos por hacer parte de este webinar.